Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Si estás deprimido, tienes que tomar grasas omega 3, EPA y DHA. Nosotros, los latinoamericanos e incluso los norteamericanos, tienen mucha deficiencia en omega 3. Yo he vivido en Estados Unidos y prácticamente la gente no come pescado. Entonces no tienen grasas omega 3. En la mayoría de los laboratorios, cuando hacen las pruebas, los exámenes de laboratorio, siempre sale deficiencia de omega 3. Y siempre tiene que existir una relación de omega 3 con omega 6 de 3 a 4 a 1. 3, 1, 4, 1. O sea, 3 de omega 3 por 1 de omega 6. O 4 de omega 3 por 1 de omega 6. Esa relación no existe. Existen 30 de omega 6 por 1 de omega 3 o 10 de omega 6 por 1 de omega 3. Eso nos trae problemas de salud. Definitivamente tenemos deficiencias de omega 3. Bueno, porque primero no tenemos el conocimiento. Segundo, los pescados que hoy día estamos comiendo están criados en piscinas, en albercas, no tienen omega 3 porque son alimentados con concentrado. Y tercero, el pescado es caro. Entonces tenemos que tomar suplementos. Un super omega que contenga omega 3, EPA y omega 3 DHA, que son las dos grasas poliinsaturadas de cadena larga. 20 y 22 carbonos, 5 y 6 enlaces dobles, EPA y DHA. Hacen maravillas en la salud. Son anticoagulantes, son antiinflamatorias, son anticancerígenos. Nos previenen una cantidad de enfermedades, nos protegen el cerebro del envejecimiento, nos protegen de la visión, nos protegen de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y como el Parkinson. Por eso es que tanta gente está deprimida. Si estás deprimido, estás desnutrido. Si estás deprimido, necesitas omega 3. Y no se te olvide la lecitina de soya. Si te quieres mejorar rápido, dosis altas. Mínimo de 3 a 4 perlas con cada comida. Tanto de omega 3 y de lecitina. Si estás deprimido, tienes deficiencia de omega 3 y tienes deficiencia de complejo B. No se te olvide el complejo B, no se te olvide el magnesio y no se te olvide la espirulina si estás deprimido y la lecitina de soya, por favor. Esos son primordiales para eliminar la depresión. Te lo dice el rey del colon.